una manera como me ama su merced demasiado bonita. ¿Le puedo pedir un favor? Claro, chica. Haga el amor conmigo. Hagamos un amor bonito. Recordándome a mí bañándome en la cascada. Piedad, Señor. Piedad de este siervo lleno de pecados. Perdonadme, Cristo poderoso. Mi culpa. Mi culpa. Mi máxima culpa. Padre Ubico. Señorita Violante, ¿qué hacéis aquí, en un recinto sagrado sin la presencia del Padre Aguiar? Perdóneme. Justamente estaba buscando al Padre Guiar para que me condujese hacia su merced cuando oí los gemidos. No podía imaginar lo que estaba ocurriendo. Os suplico, en nombre del respeto y aprecio que siento por su merced, que jamás le comente a ninguna persona lo que acaba de presenciar. No se preocupe. Puede contar con mi palabra. Podría ser fuertemente castigado. Incluso podrían expulsarme de mi congregación. Pero ardía en angustia. Y acabé actuando con imprudencia. Debería estar recluido en el claustro. Lo que no entiendo es por qué su merced actúa de esa manera. ¿Qué lo atormenta tanto en esta tierra? Ofrezco mi dolor a Dios, señorita. Al igual como Cristo ofreció el suyo por nuestros pecados. Su merced es un ejemplo a seguir. Me hace feliz oír esas palabras de un alma que se entrega, de un alma que entrega su corazón a la fe. Su merced es caritativa. Es buena con el prójimo. No lo soy. Yo soy mala, padre. Muy mala. Vivo llena de malos pensamientos. Ayúdeme, padre mío. Ayúdeme a ser buena. A hacer algo por la vida de las personas de este pueblo. A purificar esas almas tan llenas de pecado. Ayúdeme. Ayúdeme a salvar a aquellos que ya no saben distinguir el bien del mal. Venga conmigo al altar, señorita. Recemos. Recemos con fe. Y el Todopoderoso va a escuchar nuestras oraciones. Llegaron. Voy a pedir que sirvan la cena. Quédese. Debemos hablar en familia. ¿Dónde está Violante? En la iglesia rezando. ¿Dónde más? Vaya a buscarla, Javier. Con permiso. Llegué a tiempo, señora. El esclavo está preso en la intendencia, pero vivo. ¿Entonces fue su merced quien avisó a mi hijo? Sí, fui yo misma. ¿Y puedo saber por qué no fue a hablar personalmente conmigo? Perdóneme. Después arreglaremos ese asunto. Ahora debemos esperar a Violante. Violante, nuestro padre la llama. Violante, no me lo tome a mal, pero cuando llegué, tuve la impresión de que su merced y aquel hombre casi se besaron.
¿Qué hombre? El sacerdote. No es un hombre, es un padre. ¡Violante! Padre, fui cruelmente ofendida. ¿Por quién? Por mi hermano Javier. Hizo una insinuación que por mi honra no puedo repetir. Javier, acérquese. Pero padre... ¡Cállese! Su hermana no mentiría en un asunto tan grave. Sí, señor. Los he reunido aquí porque lo que está ocurriendo es muy grave. Chica deberá ser acusada mañana. ¿Chica? ¿Qué? ¿Va a llorar, señora Micaela? El esclavo no resistirá más. Hablará. Mejor dicho, Dios lo hará hablar. Chica fue esclava de esta casa. Después mi hijo y mi señora frecuentaron la casa del comendador. La señora Micaela recibió clases de escritura al lado de Chica. ¿Y eso que le avisé que no debía ir? Lo hecho, hecho está. Pero en un proceso movido por la iglesia, todo es un riesgo. Las mujeres de esta casa no deben salir sin la compañía de un hermano. Javier acompañará a Violante. Sí, padre. Y como Santiago debe servir al regimiento, Luis Felipe acompañará a la señora Micaela. ¿Cree que debo, padre? Luis Felipe tiene la edad de la señora Micaela. ¿Qué dirán? Si no fuera mi hermano, lo desafiaría a un duelo por la osadía. Quédese tranquilo, padre. No dejaré a la señora Micaela un solo momento hasta que pase todo esto tan terrible. Ah, de acuerdo. También eviten comentarios de la época en que Chica trabajó en esta casa. Ahora pueden refrescarse si quieren. Señora Micaela, pida la cena. Javier, yo tengo algo muy importante que decirle a vuestra merced. Dígalo de una vez, que estoy de mal humor. ¿Qué piensa vuestra merced? Que también le debía una bofetada. Todos se la dieron, ¿por qué no yo?